Armonía tonal y estructuras, clase 6, toma 1. Buenas chicos, buenas chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lleváis la semana? Muy bien, espero que sí, espero que sea así, de todo corazón, que vaya todo muy bien, que estéis trabajando mucho, que estéis tocando, que estéis estudiando, que disfrutéis de la vida, en fin. Y que para esto estamos, para seguir estudiando un poco y siempre aprendiendo, ¿no? Porque esto no se acaba nunca. Esto no se acaba nunca. Bueno, pues visto lo visto y con lo que llevamos avanzado de las clases anteriores y todo esto, pues estamos ya como preparados para empezar a ver lo que es el movimiento armónico, lo que son las estructuras, una estructura de acordes, entender la relación escala-acorde, entender el contexto en el que estamos tocando y poder pues un poco analizar encima de dónde, de qué base estamos tocando, ¿vale? Yo he preparado para esto y voy a dejar la pinza por aquí mismo, ¿vale? Si vamos recordando un poco las clases y lo que hemos ido viendo, una de las cosas que vimos también en otro apartado fue lo de construir la escala mayor en las 12 tonalidades para poder tocar en los 12 tonos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay un tema que está sonando mucho, además un tema así muy famoso, que me parece que la estructura, bueno, la armadura es re mayor, ¿vale? Sería re jónico, ¿vale? Ese sería el primer grado. Y todos los acordes que se mueven en ese tema, pues bueno, salen a partir de ese re, ¿vale? Si hacemos como de cabeza, la escala de re, ¿vale? Re, mi, fa, sol, la, si, ¿vale? Y do. Y luego ya el re ahí que no nos cabe. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué vimos aquí que pasaba con esto? No sé si nos acordamos, ¿vale? Que esta llevaba dos sostenidos, ¿vale? Si además nos fijamos, recordamos de cabeza un poco el ciclo de cuarta, el do con el cero, ¿vale? El do tendría cero alteraciones, ¿vale? Si mi la re, sol, do. Sabemos que sol lleva un sostenido, re lleva dos sostenidos, que serían fa y do sostenido, ¿de acuerdo? Y viendo los acordes que se desplegaban, ¿no? O sea, a partir de cada nota de la escala, cogiendo, si pusiéramos dos octavas, continuáramos poniendo notas, tendríamos dos octavas de esa escala. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a partir de ahí veíamos qué acordes se formaban. Nosotros sabemos que este es el primer grado, que sería do mayor de séptima, que estuvimos viendo en la otra clase, las triadas y las cuadriadas y esto, ¿de acuerdo? Este sería mi menor de séptima, ¿vale? ¿De acuerdo? Este sería fa menor de séptima, ¿de acuerdo? Este sería fa mayor de séptima con la cuarta aumentada, ¿vale? Este de aquí sería la 7, ¿vale? Sería dominante, ¿de acuerdo? Este sería si menor de séptima y este sería do sostenido semi disminuido, ¿de acuerdo? O sea que esos serían pues, los acordes que nos salen, ¿de acuerdo? Y pues lo vemos, primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿vale? Cuarto grado, quinto grado, sexto grado, no, perdona, ahí, cabeza. Sexto grado y séptimo grado, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos, estos sabemos que van a ser los acordes que nos van a caer en el tema que vamos a ver, ¿vale? Que hemos dicho que estaba en re. Pues empezamos de la siguiente manera, por ejemplo, ponemos el compás 4x4, ¿vale? Y empezamos con el sexto grado, si menor de séptima, ¿vale? No, perdón. Empezamos con el segundo, mi menor de séptima. Seguimos con si menor de séptima. Vamos a hacer esta estructura, ¿vale? Ahora hacemos el re mayor 7 y el la 7, ¿vale? Ahora ponemos aquí sol mayor séptima, por ejemplo, y vamos a ver qué estructura nos sale.
Y de la 7 vamos a hacer los compases, ¿no? Para dejarlo cuadrado, ¿vale? Ponemos la casilla de repetición, ¿vale? Para darle vuelta a esto hasta el infinito. Hasta el infinito y más allá, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esta estructura, ¿vale? Que sería algo así como esto, ¿no? ¿Se escucha bien? Esos serían los acordes, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues si vemos esto, esto sería un segundo grado, ¿vale? El si menor sería un sexto. El re sería un primero, ¿vale? El la sería el quinto grado. Esta es la forma de analizar la estructura, ¿vale? El sol este, que lo hemos puesto entre paréntesis, porque bueno, esa tensión aquí no la tocamos, pero podríamos añadirla, la cuarta aumentada, ¿vale? Que esto sería el cuarto grado. El re, que volvería a ser el primer grado, ¿de acuerdo? Y este la, que sería el quinto, ¿vale? El dominante, que se queda aquí. Esto es casi de repetición, pues quinto también, ¿vale? Pues bueno, pues esta es una manera que esto deberíamos de hacerlo en todos los temas que tocamos, ¿no? Deberíamos de todo lo que tocamos intentar analizarlo. Y aunque nosotros tengamos que estar con el bajo haciendo una tónica o una quinta, vamos, el acompañamiento que lleva este tema es súper sencillo. Sencillo ya, bueno, nos vamos para lo cutre si nos ponemos, ¿eh? Que ahora veréis qué tema es. No vale reírse. Hacer el favor de no reíros y tomaros esto en serio, ¿eh? Esto, lo interesante es entender la escala en la que estamos. Entender que este acorde viene de una escala, viene de este segundo, ¿vale? Este que es el sexto grado viene de la escala, de la eólica. Este viene, ¿vale?, del primer grado, del jónico. Entonces, lo interesante es estar tocando, digo, que nosotros tengamos que estar tocando una nota, entender de dónde viene eso, en qué contexto armónico estamos tocando. A ver, esto sería armonía tonal, para entendernos, ¿no? Porque la estructura te corresponde a este centro, ¿no? ¿Vale? El primer grado, ¿no? ¿Vale? Que sería el reposo. Este es el tema, ¿vale? Entonces, pues miren ustedes. A ver cómo hacemos esto. Suena muy mecánico, eso no vale para tocar, no es creativo, eso no sirve absolutamente para nada, pero sí que sirve para ubicarnos, para entender el concepto este que estamos hablando de lo que es la relación escala-acorde. Esto es un ejemplo de un tema que queda regularmente, pero bueno, a ver, yo lo hago, aparte de porque bueno, me parece humorístico tocarlo así, porque lo conoce todo el mundo, porque suena y porque aunque esto sea extremadamente cutre, aunque sea una cutrez
tenga los millones de reproducciones que tenga y le guste a la gente lo que le guste, el tema, o sea, da para lo que da. Pero aún con ese, el tema, teniendo una parte minimalista, sí que lleva una parte de movimiento armónico, sí que están esas escalas presentes y existe esa relación escala-acorde, al margen de esté la melodía como esté o como quiera estar. Lo bueno es la herramienta de poder entender las cosas, de poder entender las escalas, que me ha salido esto regulero porque es que me enerva, me pone nervioso. Pero bueno, este tema, con esto lo podríamos hacer, podríamos construir un walking, por ejemplo, y caminar, tocando relación escala-acorde, ¿no? A ver. Probablemente no es un buen ejemplo, pero me ha parecido más o menos adecuado para entender a donde yo quiero llegar. Que puedes coger cualquier tema que tenga una estructura de armonía tonal, sacar las escalas y entender esa relación. O sea, esto parece una cosa muy... Pero es que bueno, luego hay un montón de cosas de que todo el mundo da un montón de consejos, de cosas para ser profesionales, para tal. Dice, hostia, pues es que a lo mejor hay cosas que son muy importantes. Tener un buen material, tener un buen sonido, tener una buena imagen y un buen peluquero. Hay que tener muchísimas cosas. Pero esto hay que tenerlo también. O sea, hay que saber dónde se está tocando. Aunque tú solo tengas que hacer esto... Pero la estructura, ¿vale? La armonía es esta, sea el tema que sea. Y me da igual que sea, es que lo puedes hacer como quieras. Quiero decir, eso lo hemos hecho ahora haciendo walking, ¿no? Pero lo puedes tocar indie. Quiero decir, sea el estilo que sea, trans metal, heavy metal, clásico, la estructura armónica, las escalas y la relación escala-acorde está ahí, está presente y es algo que como músicos tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Hay que entenderlo y llevarlo. Bueno, esto solo es un ejemplo para que lo veáis, en fin, lo que digo siempre, que espero que os sirva y que, y bueno, y que mucho ánimo y bueno, y que feliz semana, ¿vale? Chao.